Saludos amigos deportistas y bienvenidos a otra edición del podcast de El Trabuco Deportes, que como siempre a mitad de semana te lleva un anticipo de nuestro programa grande, todos los sábados al mediodía en vivo por el Facebook de Telemundo Puerto Rico, desde 24 Marketplace en la Avenida Chardón en Atorrey, presentado por Universal 24 Marketplace y Rive TV. Este sábado no se pueden perder, tenemos un gran programa para ustedes, así que denle like, denle share, denle follow y siga todo lo que El Trabuco Deporte le presenta en sus redes sociales en @eltrabucopr, @eltrabucopr. Y hablando de grandes noticias deportivas en estas postrimerías de un 2020 que ha sido medio tambaleante en la materia deportiva para Puerto Rico, este joven que está con nosotros ya de Moca, 20 años de edad solamente, Abner González, acaba de hacer historia en el deporte del ciclismo al firmar con el prestigioso equipo español Movistar, donde estará por los próximos 3 años, así que es una gran noticia. Abner, me imagino que debes estar, que no cabes en el uniforme. No voy a decir en la ropa, en el uniforme, porque debe ser una gran noticia para ti, tu familia, todo el pueblo de Moca e indudablemente el ciclismo puertorriqueño. Dame tu impresión de lo que ha sido estos últimos días, estas últimas semanas para ti. Bueno, pues para mí estos últimos días, esta semana han sido increíbles, todo un sueño hecho realidad, primer ciclista en la historia en llegar a profesionales. Con el Movistar Team, que es un equipo de mucho nombre en las ligas mayores, por decirlo así, y no, un sueño hecho realidad. Mi familia más feliz no puede estar, la gente, el cariño de la gente que me ha mostrado, una locura, es una locura. Esta firma, esta contratación no se da porque tú seas buena gente o chévere o le caigas bien al público, es que tú has estado poniendo unos grandes resultados, tuviste muy buenos resultados, muy, muy buenos finales a nivel internacional. Cuéntale un poco al público sobre cuáles fueron los triunfos más importantes, los eventos más importantes que dieron pie a que una organización del prestigio de Movistar decidiera contratarte. Bueno, pues todo eso empezó ya desde el 2017. En 2017 fue cuando yo di el paso a Europa, empecé a correr en Europa para equipos españoles y mi primer año logré ganar una etapa en la vuelta más importante del circuito junior allá en España y finalicé tercero en la general, me metí en varias clasificaciones de esa carrera y se empezaba a ver, a ir viendo cierto nivel. Al año siguiente vuelvo a correr para otro equipo español, hago cuarto en el ranking nacional de allá, gané otra carrera muy muy grande allá, sin contar las más bajas que gané, pero también gané otras carreras, pero esas son las más grandes. Gané una en la Copa de España Junior, en Sub-23 mi primer año logré pasar a continentales, a la mitad de la temporada de mi primer año en Sub-23, a mi segundo año en Sub-23 vuelvo al ciclismo europeo, corro para un equipo vasco, ahí me llevo una victoria en una contrarreloj, me llevo una victoria en una de la Copa de España, hice tercero en el Memorial Valenciaga, que usualmente el Memorial Valenciaga es la carrera más importante del circuito amateur allá en España y el que hace podium ahí, alguien de muy, muy buen nivel. El podium de esa carrera son gente de muy, muy buen nivel y ahí fue que ya le abrió los ojos a los equipos y dijo, no, este chico viene demostrando un buen nivel desde junior, pero ya aquí está la prueba de que tiene nivel. Ese contrarreloj también de la Vuelta a Alicante fue sin duda un gran reportaje. Ahí porque ahí ganaste, de hecho, junto a Rubén Thompson, tu compañero. Eso es correcto. Sí, no, fue muy bonito porque una temporada complicada con el COVID, de inseguridades, no sabe qué va a pasar, volvemos a competir. Hay gente que cuando volvió la competencia estaba a un muy, muy buen nivel y tú pensabas, no sé si voy a poder ir con ellos, cosas así, pero esa fue la primera victoria del año y no, súper emocionante. Después el doblete con Rubén Thompson en Torreón Jimeno, que eso es un recuerdo que me llevo para toda la vida.
No, una temporada bonita, una temporada muy bonita, complicada, pero bonita. Tu llegada en Movistar, de hecho, eres el tercer ciclista que se incorpora al equipo. Iván García Cortina y Gregor Mutberger se unen también al club. ¿Cómo se dio Movistar? ¿Cómo comenzó el coqueteo entre ustedes que finalmente concluye con este contrato? Bueno, pues yo estaba viviendo en Vizcaya, País Vasco, y la persona que me daba la mano allí fue ex corredor de ese equipo. Y ya era el que me daba consejos de táctica, de carrera, entrenamiento y ese tipo de cosas. Y venía Dean Chausti, claro, su nombre. Y ellos se comunicaban con él porque ya veían que estaba teniendo un buen nivel, estaba demostrando estar ahí. O sea, gané una contrarreloj, gané una en la Copa, hago tercero en Memorial Valenciaga. Este chico es realidad, no es un mito lo que dice la gente. Y ahí empieza el interés, y fue con él con el que se contactaron, y ya él me lo dijo a mí, y por ahí empezó todo. La gente, el ciclismo es un deporte bien especializado que tiene mucha fanaticada a través del mundo, pero la fanaticada del ciclismo sabe el deporte, conoce el deporte porque es bien técnico. El deporte de ustedes no es tan sencillo como simplemente montarse en una bicicleta y pedalear por ahí para abajo muchos kilómetros. Es muy técnico, muy complicado, muy demandante en el aspecto físico, técnico y táctico. ¿Cuánto te ayudó a ti en tu formación el hecho que tú identificaste temprano que las grandes ligas del ciclismo estaban en Europa, sobre todo en España, y decidiste moverte a tan temprana edad para el viejo continente? Bueno, pues primero aquí en las carreras a nivel nacional en Puerto Rico, ya yo estaba demostrando un muy, muy alto nivel aquí, que ya como por decirlo así, el nivel aquí se me está quedando un poco pequeño. No tenías liga, lo puedes decir tranquilo. Aquí estamos en el trabuco. Puedes hablar en confianza. Algo así. No, no, siempre había uno que otro que me hacían fuerza, pero demostraba, era dominante, no era que siempre me hacían fuerza, era que dominaba mucho. En un equipo gallego, un auxiliar era puertorriqueño y ya había escuchado hablar de mí y él se comunicó con unas personas acá que se comunicaron conmigo y entonces ahí fue que empezó todo para yo tratar de ir allá. Pero claro, yo no llevo, solo llevo 6 años en la bici, pero la primera carrera que yo vi en la televisión fue el Tour de France. Y eso siempre se me quedó en la mente y siempre se me quedó en la mente que el verdadero ciclismo es el europeo. O sea, América tiene un buen ciclismo y todo, pero el ciclismo verdadero, verdadero está allá. El nivel donde de verdad hay niveles está allá. Ese Tour de France no lo ganó Lance Armstrong por casualidad, ¿verdad que no? No, 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 ese no, ese no, ese no, ese no, ese ¿Qué no. tú opinas de Ese no, Lance no, no. Armstrong? ¿Qué opina de Lance Armstrong, by the way? Uf, un tema complicado, pero no sé, no sabría qué decirte. Es una pena lo que sucedió, la realidad, pero nadie le quita que tenía un talento increíble. Nadie le quita que tenía un talento increíble, porque eso son cosas que muy poca gente la hace, por más detalles malos que tengan. Es algo muy complicado. Claro, ha evolucionado, ha cambiado el deporte, se ha limpiado más con, aunque Sí. mucha gente ve, y esto es una visión limitada que hay mucho en el deporte, vemos lo negativo cuando hay tantos positivos. O Sí, sea, claro. sí han habido casos, sin duda hubo dopaje en el ciclismo por mucho tiempo y grandes atletas, pero también hubo muchísimos atletas que compitieron limpio por toda su carrera y nadie los mencionó. Sí, ¿Cómo tú ves el panorama en general ahora mismo de esa situación particular? pues pienso que después de esa situación de Lance, todo ha mejorado para bien, de verdad, sinceramente. Ya no se escucha tanto como antes de problemas de dopaje, cosas así, anda todo muy, muy calmado. Incluso ya llevan, desde hace 2 años, ya se ve mucho joven con nivel y eso. Eso, hay mucha, ya no es como antes, que andaba mucha gente sucia y los jóvenes resaltan. Antes los jóvenes no resaltaban porque había mucha gente, no, tú me entiendes, A pero consecuencia de eso, o sea, así, y ya de 2 años para acá se ve un nivel increíble en gente en chicos de 20 años, de 21 años, de 22 años, que sea, que eso no se esto de veía nunca. Lance Armstrong se puede uno pensar que levantó una alarma, que sirvió como una advertencia a los atletas que venían en camino para entrar a dominar el deporte. Esto, por hacer esto, te puede suceder esto otro. Causa y efecto, por llamarlo de esa manera. Eso es correcto, sí, no, pienso yo que esa
Ese fue el tropezoncito para todo el mundo. Dijo, no, 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 no. Ya todo el mundo nos dimos cuenta de lo que pasó con él. Ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Súper Sabes interesante. que se comete un error una vez, pero no se comete dos veces. ¿Cómo tú ves el ciclismo en Puerto Rico, Amner? ¿Hay mejoría, hay crecimiento, Pues te o soy qué falta? sincero, yo espero que después de esto sí haya mejoría y haya crecimiento. Porque la realidad es que siempre en Puerto Rico el ciclismo ha sido un deporte pequeño. Siempre ha sido un deporte humilde, por decirlo así, muy pequeño. Han tenido gente de muy buen nivel. Han tenido gente de muy, muy buen nivel, pero se han quedado muy locales, se han quedado muy nacional, o Caribe, o América. Y como ya te dije, el verdadero nivel es Europa. Que es difícil, sí, pero si quieres ser alguien en ciclismo, el nivel está allá, no está ni en Colombia, ni en México, ni en Estados Unidos, no, 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 el nivel está allá. Muy bien. Lamentablemente está allá pero espero que después de esto el ciclismo comience a elevarse aquí. De Claro. verdad, para mí eso era una de mis metas, o sea, llegar a profesionales para inspirar a la gente a nivel nacional a que, ok, antes creíamos que era imposible llegar allá arriba y alguien lo hizo, no es imposible, ¿por qué Claro. no lo puedo? Sí, que Tengan a alguien a quien seguir. todos esos niños y jóvenes que estén pedaleando, que te vean a ti un modelo, un espejo, un modelo a seguir. Eso es Obviamente ya correcto. estás en Movistar. ¿Cuáles son las metas, siendo bien realista, tus metas con el equipo a nivel colectivo y a nivel individual? Bueno, primero que nada, aprender. Primero quiero aprender, primero quiero, porque todavía me falta mucho, mucho por aprender. Yo todavía estoy bastante crudo, por decirlo así. Vengo de, no tengo cultura ciclista como la gente allá. Ya la gente con 7 años ya están montados en una bici. Ya la primera vez que me monté una bici tenía 14 o 15 años. Y eso, primero que Y nada, en moca, y en aprender. moca. Y en moca. Y en moca, exactamente. Primero que nada, pues aprender con el equipo, tratar de ayudar al equipo en todo lo que está a mi alcance. Aprender de los corredores con experiencia, que el equipo tiene corredores de mucha, mucha experiencia. Y esperar por lo menos en un futuro, ya sea 2 años, 3 años, poder estar al nivel que estaba esa gente grande. De verdad que mis metas son mi primer año aprender y el resto poder ir elevando mi nivel para poder estar allá arriba. Y además de los clubes, obviamente quieres estar en el tope, en la competencia de clubes allá en Europa. A largo plazo, ¿qué más quieres? Ahí ves Olimpiadas, ves ¿qué más ves No, en el futuro? claro, siempre, siempre hay en la mente una Olimpiada, eso siempre, yo pienso que todo atleta siempre, aunque no sea su meta mayor, siempre va a ser una meta, siempre va a ser una meta ahí en la lista ir a una Olimpiada, porque esto es un sueño, o sea, no todo el mundo va a una Olimpiada, gane o no gane, estar ahí ya es un mérito, estar ahí ya es un mérito y poder estar ahí en la lucha con los mejores ciclistas del mundo o atletas del mundo, ya sea en el deporte que sea, es increíble. Y no, Ya no, claro, para mí. usted está en las grandes ligas de ciclismo, así que mire, y con 20 años, así que usted puede hacerse así y autofelicitarse y obviamente seguir soñando en grande, porque eso es lo más bonito que da la vida, la oportunidad de soñar y las Claro. opciones, y usted tiene muchas con 20 años y una gran habilidad y destreza en tu deporte. Ander, un mensaje final para tu fanaticada. Aquí en Puerto Rico ha habido mucha felicidad por tu noticia. Para un deporte no tradicional, un deporte que no tiene tantos grandes titulares, pero que siempre produce para Puerto Rico, porque el ciclismo siempre está ahí. Así que qué bueno, felicidades, enhorabuena, todos los éxitos Claro. y todos los mayores deseos de provecho y de suerte y de salud. Y sabes que el Trabuco Deporte es tu caso. Un mensaje final para tu fanática. Claro. Bueno, que todos estos chicos se motiven, que todos estos chicos que esto que yo traje les sirva para abrir los ojos y motivarse y seguir sus sueños, que no hay nada imposible en la vida, no hay nada imposible en la vida, solo hay cosas duras. Hay cosas muy duras en la vida, pero no imposible. Sigan sus sueños, sea en el deporte que sea, da igual que sea el ciclismo. Si es el ciclismo, mejor, para mí es mejor, pero sea en el deporte que sea, sinceramente. Después que ese deporte crece saludable, buenos valores, respetar a quien respeto se merece. Y nada, que me sigan en las redes, lógicamente. Amner Eso, sí, te González iba a González. decir, ¿cómo te siguen en las redes? Amner González en todas las redes sociales. Todas Perfecto. las redes sociales me pueden conseguir como Amner González.
Gracias a todo el mundo que me mandó sus buenos deseos. De verdad, llevo unos 5 días que el teléfono para. Unos 5 días que el teléfono para y no, muchas gracias por todo eso. Gracias a ti por la oportunidad, de verdad, y ese sería mi mensaje final. Tremendo. Abner, gracias. Mucha suerte y mucho éxito, amigos. Ahí escucharon a Abner González, ciclista puertorriqueño, representando grandemente a Borinque con el Club Movistar en España. Amigos, esto ha sido el podcast del Trabuco Deportes. Recuerden que usted le puede dar like, follow, share a El Trabuco Deportes en todas las redes, a El Trabuco PR, y sintonizarnos este sábado por el Facebook de Telemundo Puerto Rico desde el mediodía, nuestro programa grande, El Trabuco Deportes, en vivo desde 24 Marketplace en la avenida Chardón de Atorrey, presentado por Universal 24 Marketplace y Ribe TV. Abner, nos vemos. Gracias por Nos todo. vemos, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. A ustedes, amigos, que la pasen muy bien.